Hola entrenadores, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo un set llevando a Floatzel, este Pokémon de tipo agua que bien pareciera por su diseño, o al menos eso yo pensé que sería tanque, sin embargo no, gente, es muy frágil. No lo recomiendo para nada en el PvP, perdí la mayoría de mis sets, quedé negativo. Sin embargo, en uno conseguimos sacar un 4-1. Pero estarán viendo, si es que alguno tenía la curiosidad, si es que alguien tiene como Pokémon favorito a este muchachón, pues que no, para PvP al menos no rifa. Sin más, empecemos con los combates del día de hoy. Y arrancamos con los combates del día de hoy. Como estarán viendo al costado izquierdo de la pantalla, a Floatzel lo llevamos con el básico de cascada y de cargados Aqua Jet y Rapidez. Lo vamos a estar acompañando de Raichu Alola y de Snorlax. A Raichu Alola ya sabemos que lo podemos conseguir en incursión de nivel 3. A Snorlax lo puedes conseguir de manera salvaje, aunque tienes que tener mucha suerte, o hacer lo que hizo el Juancho, guardarse al Snorlax que estuvo de investigación temporal. No me acuerdo de qué misión, en lo de Go o algo así. Me lo guardé para la Catch Cup para utilizarlo. Obviamente no le voy a comprar segundo ataque porque cuesta 75 mil polvazos estelares. Y Floatzel pues me salió de huevito de 5 kilómetros. Aquí condenado Victreebel terminó por deshacernos de nuestro Snorlax. Sin embargo conseguimos al menos quitarle los dos escudos. Voy a entrar con Raichu. Evidentemente no puedo entrar con Floatzel, gente, porque si no ese Victreebel me borra del mapa. Lamentablemente me veo forzado a gastar mis dos escudos, pero a cambio voy a tener demasiada energía. Eso sí, Victreebel me dejó muy pero muy tocado. Veremos con qué decide regresar el oponente, que decide regresar con Swampert y ya sin escudos, nosotros con esa hierba lazo. No, hombre, pobre Swampert, que alguien la avise, guachoteado para su casa, ni siquiera se vio la animación y va a estar cambiando a Marowak de Alola. Yo cambio inmediatamente a Floatzel, sin embargo se tarda un pelín en llegar a la Quiet. Esto le permite a Marowak guachotear a nuestro Floatzel, tirarle la bola sombra que no pueda aguantar el pobre. Sin embargo, como ya teníamos prácticamente el Voltio Cruel, entramos con Raichu y chau chau Marowak. Ahí se pudieron dar cuenta que Floatzel no es tanque. Hay Pokémon que te pueden soportar una bola sombra de Marowak a pesar de que sea daño super eficaz. Es más, los propios Marowak de Alola te aguantan una bola sombra en el Mirror Match. Sin embargo, pues Floatzel no, mi gente. Para la siguiente oportunidad, Raichu Alola enfrentando a Toxicroak, me cambian a Purugly. Yo decido cambiar a Snorlax. ¿Por qué, Juancho? ¿Por qué no cambiaste a Floatzel? Porque yo sé muy bien que Purugly, o tengo entendido, aprende un ataque de tipo eléctrico. En alguna ocasión lo vi en el canal de King IV, que muy buen video, uno de los mejores jugadores de PvP y uno de los mejores creadores de contenido, si no es que el mejor respecto a este tema. Y desde ahí aprendí que no hay que confiarse si ven un gato de estos. Así que mejor decido entrar con Snorlax, conectar el golpe cuerpo, vemos que él no cubre. Yo a estas alturas todavía puedo aguantar un golpe aéreo y deshacerme de Purugly. ¿Por qué no cubrí, mi Juancho? ¿Por qué hiciste? Quería o volarle el escudo y ya tener ventaja de los mismos, o simplemente deshacerme de Purugly, que regrese Toxicroak y que únicamente regrese para farmearme un básico. Vemos que precisamente pasa eso. Esto significa que yo con Raichu Alola seguimos manteniendo la ventaja, porque Raichu le gana la prioridad a Toxicroak. Llegamos al Voltio Cruel, perfecto. Él decide gastar ese primer escudito. Apenas llegó a la bomba fango, que sí, que nos bajamos la defensa, no importa, resistimos los básicos de contraataque, van a estar doliendo, pero le dije que no importa, tranquilos, calmantes montes. Que le vamos a volar el escudo o simplemente nos deshacemos de esa rana. Le volamos el escudo y una vez que se lo volamos, es momento de entrar con Floatzel, intentarse farmear a Toxicroak a través de los puros básicos. Pero vean el daño del contraataque. Pareciera que es daño super eficaz, pero no, mi gente, es daño neutro. Va a estar entrando Castform en su versión agua. Aquí ya llegamos al Rapidez, que es un pésimo ataque cargado de tipo normal, daño neutro. Y cuando vi todo el daño que le estaba haciendo con las cascadas y el daño que hizo Rapidez, dije, rayos, creo que debía haber conectado un par de Aqua Jet. Hubiera sido lo mejor, hubiera sido lo ideal. Entro con Raichu Alola, nos deshacemos de Castform Lluvia. Sin embargo, aún queda Toxicroak y se quedó a un básico de morir. Y chau, chau, mi Juancho, pa' su casa. Ni modo, gente, ni modo. No. Condenado Floatzel. Ay, fue todo un tema, fue todo un lío, ¿eh? Para la siguiente oportunidad, Raichu Alola enfrentándose a Hitmonchan. Ay, se me olvidó mencionar. El segundo movimiento de Floatzel cuesta 50.000 polvazos estelares. No, fue una mala inversión de polvos. Y más sabiendo que se supone que estoy ahorrando para la sexta generación. No, hombre, no, que.
Condenado Floats, el condenado. Pero en fin, va a estar cambiando a Rapidash, o no me acuerdo si yo cambié. El punto es que tras una serie de cambios termina el gordito enfrentándose a Rapidash. Sabemos que tiene ese básico de calcinación y el cargado de nitrocarga, entonces se va a estar aumentando el ataque a cada ratito. Ya llegó a la siguiente nitrocarga, no tiene caso cubrir al gordito. Voy a entrar con Floatzel, creo, para farmearlo, si mal no estoy. Sí, voy a entrar con Floatzel. Entra un básico de calcinación, daño no muy eficaz, así que no hay tanto problema. Y vemos que su siguiente y último Pokémon que le queda viene a ser Slowbro. De nueva cuenta nos vamos por el Rapidash, que sería daño neutro, ya que agua te resiste el propio tipo, no le puedo aventar Aqua Jet. Conectamos esa Rapidash, cambiamos inmediatamente a Raichu Alola. Obviamente tengo que gastar mi primer escudo en este Rayo Hielo. Estoy intentando farmear a Slowbro, lo conseguimos, lo logramos y listo. Ah, ya estaba muerto el último, ah no, miren, ya ay, sorry. Era su último poke. Ay, pobre Floatzel. Le pareciera más video de Raichu. En fin, para la siguiente oportunidad, Raichu Alola enfrentándose a Hunter. Pésimo lead, cambio a Floatzel. ¿Por qué no cambiaste a Snorlax, mi Juancho? Porque ya he dicho mil y un veces, si yo cambio a mi counter, a mi hard counter para Hunter, seguramente me lo hubiera countereado, por ejemplo, metiendo a Skarmory. Y como no tengo fuerza bruta, pues no íbamos a hacer mucho. Al menos con Floatzel le hacemos daño neutro. Sin embargo, ese Skarmory nos farmea, lo dejamos tocado, sí, pero... ¡Ay, Floatzel! Voy a estar entrando con Raichu. Por su tipo eléctrico te resiste los ataques de tipo volador. Me dejo pegar por este ataque aéreo. Bien, solo llegó a uno. Estoy esperando el posible regreso de Hunter, pero ¡oh, sorpresa! No regresa con Hunter, entra con Whiskas. Yo aquí veo una win condition. ¿Por qué? Porque es momento de volarle o los dos escudos o simplemente one-shotear a ese pescadito. Sabiendo que si ese Hunter no tiene bomba lodo, a nuestro Snorlax no le va a estar haciendo absolutamente nada. Conseguimos llegar a la siguiente hierba lazo antes de que Whiskas nos quitara el último escudito, lo cual es muy, pero muy bueno. Le volamos ya el último, perfecto, fue prioridad, gasta energía, mejor aún. Raichu, ya hiciste tu chamba, tú sí trabajas, no como Floatzel. Entro con Snorlax, tenemos un escudo, me cambia a Hunter, un cambio muy cuestionable, para ser sincero. Pero yo dije, ok, me la voy a jugar, a ver si no tiene bomba lodo, y no tenía bomba lodo, perfecto, bola sombra. Nos terminamos por farmear a ese Hunter, regresa a Whiskas, todavía aquí me puede llegar a baitear y conectarme la ventisca después, así que me dejo pegar bomba fango. Con esto forzamos a que ese pescadito únicamente conecte bomba fango, porque si yo hubiera cubierto esa primera bomba fango, ya tenía vía libre de poder conectar la ventisca y one-shotearme. Y no queremos eso, quien no arriesga no gana. Siguiente golpe cuerpo que ya lo deja muy muy tocado. Llega a la siguiente bomba fango, porque quieran o no, Whiskas es demasiado spammer. Nos forza el último escudito, pero para eso lo tenemos, para eso lo habíamos guardado. Y a través de los básicos de lengüetazo termina por darnos la victoria. La clave fue Floatzel, la clave fue que bajáramos tanto a ese Skarmory para que Raichu entrara a farmear un básico. No es cierto, I'm Floatzel. Que conste que yo dije desde el principio del video que no valía para PvP, pero creo que en este combate, me parece que es el último, en este sí medio se rifa, ¿eh? Así que tranquilos, calmantes montes, Magneton enfrentándose a Raichu Alola, la bomba imán, vean cuánto me duele, cuánto me pega, tremendo, brutal. Llegamos al Voltio-Krell sin escatimar nada de hierba lazo, one-shoteamos a Magneton porque es más frágil que Raichu Alola y Voltio-Krell pega más que bomba imán, evidentemente. Me entra con la gordita asesina, yo decido cambiar inmediatamente a Snorlax porque no quería que me farmeara a mi pobre Raichu. Ya tenemos un par de golpe cuerpo, se viene el primero, le quitamos más o menos la mitad de la vida, que sí, que con los básicos no le hacemos absolutamente nada, pero Snorlax es el Pokémon que más nos va a tanquear ese básico de encanto, contrario a Raichu y contrario a Floatzel. Veremos si llegamos a la siguiente, al siguiente golpe cuerpo, que sí, conseguimos llegar al siguiente golpe cuerpo. Tremendas, pero tremendas noticias. Esto significa que ese Wigglytuff, esa gordita asesina, va a estar muy, muy tocada. Está un básico de morir, ya sea con Raichu, ya sea con Floatzel. Obviamente, pues aquí o es dejar morir a mi Raichu o cubrirlo para guardar la energía. Dejo morir a mi Raichu porque es momento de que Floatzel, esta Nutria, se rife por el equipo. Venga, Nutria, por fin haz algo, por favor, por favor. Va a estar entrando Whiskas, ya nos voló el primer escudito.
A él todavía le queda un escudo, pero vean, quieran o no, el daño de la cascada sí que genera bastante. O sea, al menos Float Cell es un cañón de cristal, pero un cañón de cristal malillo. O sea, hay otros cañones de cristal que son buenos, Hunter, Mewtwo Obscuro, etcétera, etcétera, el propio Gengar. Pero Float Cell es de esos cañones de cristal que nomás no. Una bomba Fango casi nos debilita, gente, casi nos debilita. Aquí le hago gastar el último escudito, una cascada más, no, dos cascadas más y pa' su casa Whiskas. Y tenemos un siguiente Aqua Jet para el regreso de Wigglytuff. Casi perdemos. Y teníamos ventaja de escudo. Teníamos un escudo extra. O sea, dos contra uno. Y casi perdemos. Pero al menos Flopsell terminó por darnos la victoria. Por fin se puso a chambear el condenado. Y con esto sacamos un 4 a 1. Repito, la mayoría de sets fueron negativos. 2 a 3. Por ahí un 0-5. Y no, ay, Flopsell. Ay, ay, ay. Pero fue entretenido, fue divertido. Nunca había subido video de este Pokémon. Y ahora sé por qué. Porque no vale para nada. Otro ataque cargado que aprende, a diferencia de Aqua Jet y Rapidez, es Hidrobomba. Pero ya saben, a mí no me gusta llevarlo full de un tipo full agua en este caso. Rapidez, pues al menos en alguna que otra ocasión nos llegó a servir para generar daño neutro. Sin embargo, con lo poco que aguanta, no lo vale, no lo vale para nada. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.